Perdona, no quería despertarte. Así que no era una pesadilla. No. No, no era una pesadilla. ¿Te apetece darte un baño calentito? Luego podemos ir a por algo de comer. ¿Qué me dices? Vale. Te pondré el baño. Así estás más guapa. Ahora sí que pareces una humana. Ya está el baño. Gracias, Michael. Estoy con un vecino de Corktown, Todd Williams, que fue atacado por su AX-400 alrededor de las 11 de la noche. Todd, ¿puedes contarnos qué ha pasado? Pues estaba cenando pensando en mis cosas. Y esa cosa se me echó encima. Intenté defenderme, pero se volvió loca. Pensaba que iba a matarme. Conseguí zafarme, pero se fue corriendo. Gracias, Todd. Inquietantes noticias de numerosos dueños de androides. La policía ha emitido una búsqueda para encontrarla. Esperemos que den con ella rápido. No es verdad. Miente. Fue él quien nos hizo daño. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a dónde ir. Y la policía nos está buscando. Alice, ¿tienes familia? ¿Alguien que pueda ayudarnos? No. Solo lo tenía él.
No podemos quedarnos, no tenemos dinero. Ese androide de ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Habría que probar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir el futuro. Saldremos adelante y pronto esto solo será un mal recuerdo. Acaba de prepararte. Iré a buscarte algo de comer y luego nos iremos. Teniente Anderson, policía de Detroit. Buscamos a un androide que robó anoche en una tienda de esta calle. ¿Ha visto algo? ¿Un androide? No, aquí no se aceptan. ¿Ha visto a alguien con este aspecto? Mierda. Sabía que tenía algo raro. Llegó por la noche. Vestía normal, la tía. No lo sospeché. ¿Aún sigue aquí? Seguro que sí, en la 28. Muy bien, gracias. Tú espera en el coche. Teniente, me va a necesitar. Yo sé más sobre androides que usted. Oye, estoy harto de que me respondas. Eres una máquina, así que cierra la boca y haz lo que te digo. Yo solo quiero cumplir mi misión. Lamento que eso lo moleste. ¿Quieres cumplir tu misión? Entonces no me toques las pelotas. Se ha ido.
¡Hostia puta! ¡Son ellas! ¡Eh! ¡Alto! ¡Policía! ¿Hacia dónde se fue? Por allí. Van a la estación de tren. ¡Están allí! La queremos con vida. Joder, estos locos. ¿A dónde coño vas? No puedo dejar que huyan. No lo harán. No llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. ¿Pero qué haces? ¡Te van a matar! No vayas tras ellas, Connor. ¡Es una orden! ¡Connor! ¡Maldita sea! ¿Estás bien?